son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero ¿cómo puedes pensar, nena, que yo no te quiero a vos? Lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta, es mi adicción. Muy bien, vamos a palpitar lo que va a ser la final de la Copa de Oro del torneo M&M Fútbol 5 masculino. Vamos a arrancar con los protagonistas y también con el organizador Martín. ¿Javier? ¿Javier es su nombre? Javier. Muy bien. Acá de Baltimore. Bueno, una final que en segundo nomás ya la palpitamos, me imagino que con ansiedad de jugarla, ¿no? Sí, con ansiedad, tranquilo nomás, un partido más. Ya hace bastante que venimos jugando el torneo y es algo que ya estamos casi acostumbrados a llegar a esta instancia. Se pone lindo estos partidos. Sin dar demasiado detalle, ¿cómo lo ve el rival? ¿Partido parejo? Le hemos enfrentado en el grupo, un partido parejo, son duros. Y por ahí la cancha reducida lleva a que no haya mucha diferencia. Bueno, Martín, llegando a la final de este torneo M&M masculino, ya vivimos el femenino ayer también. Y bueno, a puro espectáculo y estos torneos que son tan tradicionales aquí en Paraná, en la región, ¿no? Y sí, como siempre, una final más, un torneo más que llega a su fin. Y gracias a Dios, con dos equipos excelentes, muy buena gente, además de buenos jugadores, muy, muy buen grupo humano, sobre todo. Y bueno, esperemos que salga lo mejor posible, que realmente sea una fiesta, como es cada final, ya sea masculino y femenino. Bueno, Enzo, representante de Pan Duro Fútbol Club, otra final. Otra final. Ya estuvimos en la anterior y me imagino que con los muchachos preparándose para lo más importante, disfrutar y después, bueno, que gane el mejor, ¿no? Sí, sí, siempre venimos más que nada a disfrutar de cada partido y cómo nos disfrutamos en la final y el rival conocido. El torneo pasado, final Copa de Plata, tuvimos también, nos enfrentamos y ahora, bueno, en la final de Copa Oro, que sea una fiesta. ¿Cómo pensás que se va a presentar el partido? Un partido duro, como siempre, ellos juegan muy bien al fútbol, tocan mucho la pelota, se mueven, así que... Y nosotros vamos a hacer lo nuestro también. Bueno, mucha suerte para los dos y a disfrutar. Y Martín, final femenino, decíamos, final masculino. Y esto es el anticipo de lo que en muy poco tiempo también se va a venir ya. En días nada más, otro torneo, ¿no? Sí, ya en poquito, vamos a descansar unos días, 10, 15 días, y el 6 de mayo estamos largando el próximo torneo, tanto masculino como femenino. Muy bien, muchas gracias y buen partido, chicos. Gracias. Estamos sobre el final de dos jornadas a puro fútbol masculino y femenino. Ayer definimos el torneo M&M Fútbol 5 de las chicas, y hoy hace un ratito nada más el de los... masculino, de los chicos, y en este nuevo y coqueto lugar que es Power Fútbol 5, vamos a hablar con uno de los responsables, el delegado Uriel. Bueno, Uriel, me imagino que contento con las dos jornadas que se vivieron tanto ayer como hoy, con muchísima gente y viviendo esta linda pasión que es el fútbol, ¿no? La verdad que sí, agradecido a Martín, así que no haya elegido, que haya hecho acá la liga. Feliz y contento, la verdad que... Lo que fue esta semana fue un placer formar parte y contar con este tipo de gente, buena gente, todo entre amigos y familia, así que estamos muy felices de contar con ellos. Una movida muy interesante en un lugar tradicional aquí en calle Francia, afuera casi de la ciudad de Paraná, y donde, bueno, esto le da un toque distinto y un color también interesante. Sí, la verdad que sí. La verdad que de a poco seguimos creciendo también como el complejo, vamos mejorando también en las instalaciones, de a poco vamos avanzando y bueno, la verdad que la gente no elija que venga tanto los que vienen a jugar, a usar los quinchos, se juntan a comer, la verdad que se hace un lugar bastante amistoso y bueno, esperemos estar a la altura, digamos, de lo que la gente merece, digamos, para sea jugar o compartir un buen momento en familia y entre amigos. Justamente vimos eso, todas las comodidades, con quincho, con varios quinchos, con también sillas, mesas para que
Como observamos tanto ayer como hoy, la gente, la familia se acerca, muchos chicos también que acompañan, esto es bueno, ¿no? Sí, sí, tal cual, la verdad que tenemos, como te digo, vamos creciendo de a poco, pasito a pasito, pero bueno, tenemos como la Liga de Martín, que la verdad es un placer, la gente que nos elige, la gente del barrio, que estamos agradecidos, y bueno, después tenemos también la escuelita, o sea, hay mucha gente que nos elige y la verdad que estamos orgullosos por el trabajo que hacemos y bueno, esperemos, como digo, estar a la altura, digamos, de las circunstancias y lo que la gente merece. Dale, te agradecemos ya y bueno, en poquitos días, ya a principios de mayo, arranca otro torneo de M&M, ¿no? Vamos con más fuerza y bueno, vamos a ponerle, a ver si ponemos un poco más de color y un poco más de música. Sí, no, no van a descansar mucho tiempo. Justamente, ahí estamos con uno de los responsables, Martín Zavala, que junto con su señora son los principales organizadores de lo que es este hermoso evento que vivimos todos los años, hace muchísimos años acompañándolo, Martín. Acá viene llegando la socia. Aquí viene la socia que está siempre al pie del cañón y me imagino que con la alegría y la satisfacción. Y lo más importante es esto, que terminó todo en un clima de cordialidad, ¿no? Sí, la verdad es que fue algo muy lindo. Fue algo muy lindo, no solamente por la parte futbolística, sino que se vivió este torneo, tanto el masculino como el femenino, más en familia. Nosotros notamos que, como podrás ver, hay mucho, hay camping, una excelente cantina, un buen grupo de gente que atiende, nos brindaron todo, y la gente terminaba 12 de la noche, eran la 1, 2 de la mañana y se quedaba a comer, la gente no se quería ir, y eso se disfruta muchísimo. La noche de verano, el torneo de verano, tanto en varones como mujeres, fue lindísimo. Fue lindísimo, bueno, esperemos que ahora que se viene el frío, que se pueda repetir. Ya en pocos días, en 15 días, el 6 de mayo, estamos largando de nuevo tanto varones como mujeres y estamos haciendo la invitación para todos aquellos que se quieran sumar. Por supuesto, vamos a recordar, ya en muy pocos días arranca un nuevo torneo, recordar las vías de comunicación, Martín, y a tu señora para que ya aquellos equipos que van a ver a través de Cancherito por Siempre Cancheritos puedan comunicarse y seguramente sumar más, tanto en el masculino como en el femenino, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto en Instagram como en Facebook, Martín Zavala Torneos, y si no, mi teléfono particular está disponible para todo, 34-36-118-695. Ahí se pueden comunicar conmigo por WhatsApp y estoy disponible para atender cualquier solicitud, cualquier inquietud, cualquier duda que tenga la gente que quiera sumarse. Son todos bienvenidos. Bueno, felicitaciones y si Dios quiere, seguramente en la próxima definición del torneo que arranca en muy poco tiempo estaremos acompañando. Bueno, listo, muchísimas gracias. Nos vemos. Pan Duro Fútbol Club, campeón de este torneo M&M de fútbol 5 masculino, la cancha de Power Fútbol 5. Se saludan los contendientes. Y Baltimore es el subcampeón de esta Copa de Oro. Saludos como es debido, de respeto y correspondientes. 4-2 sobre el final, remontada de Baltimore que no le alcanzó. Perdía 4-0, dos goles sobre el cierre, pero el tiempo no le alcanzó. Como siempre, en este caso, Cancheritos por Siempre Cancheritos, como he denominado el espacio dentro de nuestro programa, y allí se ven los festejos correspondientes. Pan Duro Fútbol Club, campeón, Copa de Oro, M&M, Fútbol 5 masculino. Segundos decisivos, busca ni un peso concertado el equipo que estaba perdiendo hasta el momento, sufrió y mucho en su rendimiento después de que le convirtieron el gol, igualmente hasta el último momento. Embrochazo ahí, sí. Hay equipo, se ha consagrado campeón. Vemos así el festejo. El saludo en una finalísima con todas las letras. Hay equipo, es campeón del torneo M&M de fútbol 5 femenino.
en un final apasionante, habían igualado en puntos, se definió y en los minutos finales, y así está el festejo. Y hay equipo en un partido muy, pero muy parejo.